Integrantes del Colegio de Abogados de la República Mexicana buscan juicio político contra los diputados que respaldan la permanencia de Verónica Hernández al frente de la Fiscalía General por considerar que la designación del nuevo titular no será imparcial. Rafael Gómez Casas, vicepresidente del organismo, señaló que la demanda fue interpuesta el 5 de mayo y están por ratificarla para que entre a la Comisión de Justicia. Si los legisladores no le dan seguimiento, se ampararán. De juicio político, independientemente que ahorita en todo el estado, en todas las fiscalías, de compañeros de la ciudadanía y abogados se encuentran manifestándose en contra de las irregularidades y violaciones que se están cometiendo, en contra de la ley, de la misma ley, y en contra de la designación de la fiscal. ¿Ante qué instancia sería este juicio político? Ante el mismo Congreso del Estado. ¿Procedería si ellos serían? Claro que tiene que proceder, nos vamos hasta las últimas consecuencias, si es posible subir hasta la Suprema Corte. Olga Olivia Oropesa Sánchez, delegada del Colegio de Abogados de la República Mexicana, acusó que algunos grupos de profesionistas en derecho tienen intereses y por ello respaldan la permanencia de Verónica Hernández. Venimos aquí ante la Fiscalía Regional a exigir que haya equidad y justicia. Asimismo, manifestarle al Congreso que no se violenten los derechos. Además de todo esto, pues nos damos cuenta que la licenciada Verónica Hernández pues es una principal que está violentando todos esos derechos. ¿En qué sentido y en equidad? El sentido es en que, por ejemplo, en el artículo 24, para que ella pueda de algún modo volver a pronunciarse para ocupar nuevamente el puesto, debía de haberse separado del cargo. Advirtieron que no permitirán imposiciones y por lo tanto se seguirán manifestando. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.